íbamos al metro. Y esto fue lo que se me olvidó grabar ayer. No hay paso de peatones y hay que cruzar así como así. ¡Hala! Cuando nos quieran dejar pasar. Bueno, pero por eso fuimos bastante malas. Por eso hay que ir con la gente. ¿Qué? Que por eso hay que ir con la gente, es para lo único que sirve, para que pasemos todos juntos. Ya me estoy acostumbrando un poquito más. Llegamos tarde porque el metro se paró. Porque hubo problemas con el metro y sí, se paró. Así que llegamos media hora tarde, una cosa así. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Ni modo. Ni modo, como decimos. Ni modo. Hola, ya estamos aquí en el... ¿cómo se llama? En el TAE. Después de... Después de... No esperas eso, dirección de algo. ¿De administración de qué? Para que salgas también puedes salir. Bueno, pero ¿y si ella no quiere salir en YouTube, qué? ¿Quieres o no? ¿Para saludar o no? No, se llama tu cariño. Espera que lo vea en pause. Volvemos a la pause. Ya sí. Hace mucho calor y mucho sol. Se ve porque nos vemos blancos. Total, que después de que subimos al metro, la línea dorada, y que el metro se parara y que no fuera y estuviésemos esperando un buen rato, decidimos bajar y ir a un taxi, y desde el taxi ir a la siguiente línea, y desde esa línea, que era otra diferente a la... ¿La verde? Sí, la primera era dorada, la dorada no iba, luego fuimos en taxi a la línea verde. Subimos a la otra línea, ¿no? Después llegamos por fin aquí, bueno aquí, bueno, allá. La línea amarilla también se paró en la última estación. Es verdad, la última línea se paró en la una estación antes de la nuestra. Estuvimos ahí un buen rato también esperando, no tanto, pero bueno. Y después ya llegamos aquí, subimos en un camión, se llaman, el camión donde grabamos antes. Y antes de arrancar se paró por copias. Paró a hacer fotocopias, estuvimos ahí parados un buen rato. Y luego por fin llegamos aquí, y ¿qué ocurre? Pues que hay un montón de fila. Así que estamos esperando aquí al sol. Muy bonito todo. Estamos esperando al sol, no, estamos esperando a que nos... Esperando al sol. ¿Vos? Al en el sol. Sol, se dice en el sol. Bueno, pues allí se dice al sol. Chao, ya seguiré relatando. Llegamos aquí a las 10:30, más o menos, 11:45 pongamos, que son las 12:30 y todavía seguimos en la cola. Sí, sí, pero aquí estamos. Pudimos habernos levantado a las 9:10, que llegábamos perfectamente. Pero no, aquí estamos. Sí, perfectamente. Pero pues... ¿Aquí? Así es la vida. Ya, ya salimos. Son las casi la una. 5 para la una. A ver, la una menos 5. Vale, es para el otro lado. Todavía no, seguro. Sí. Pero si venimos allí. Pero no vamos a ir en camión ni la parada está allá. Ah, bueno, vale. Bueno, cuervos. Bueno, pues eso, que ya me he registrado y ahora vamos a ir otra vez a donde fuimos ayer. A la UPIS. Para. Uy. Para ver. A ver, Raven, ¿para dónde vamos? Para ver mis horarios de las asignaturas y ver si puedo cursar las optativas. ¿Qué resulta? Que de optativas hay ornitología, no sé si lo dicen. Ornitología y etología, que
son los comportamientos animales. Así que lo dije. Y que para los los que no lo sepan, es comportamiento animal y yo los que, bueno, a ver si puedo cruzarlos. Pues vamos a ver, voy a ver mis horarios y todo. ¿Algo que decir? Nada que decir. Chao. Hola, ya salimos de, por fin, son las, ¿qué hora es? Las 5. Las 5:08. Salimos por fin de la, de aquí, de la escuela. Ya miré los horarios de las asignaturas. Sí que tienen etología y ornitología, pero me coinciden dos horas. He pedido también los programas, los contenidos de otras asignaturas, por ejemplo, también tienen mastozoología, ictiología y paleontología, que también me atraen bastante. Entonces ahora me llevo todos los contenidos para verlos en casa con calma y ver cuáles me interesan más y ya de esas pues elegir y ponerlo en mi, en el registro. Y me encontré un caracol. Tiene un agujero ahí. Chao. Pues si quieres, pues.